Yo soy Rosemary Madden Arias, soy abogada, soy feminista, soy lesbiana, soy activista. Mi nombre es Keila Oando, yo soy estudiante de Derecho de la UCR, soy feminista, quisiera ser activista, tengo 23 años, me encanta cocinar, soy lesbiana. Dentro de las cosas para mí que me marcaron muchísimo en esa juventud fue haber pertenecido al grupo Lésbico Las Entendidas. Ese grupo Lésbico Las Entendidas nace en Costa Rica en el año 86. En realidad, en esas épocas, pues la existencia lésbica, yo creo que actualmente hay algunos derechos, ¿sí? Uh-huh. Que se han ganado, pero esto en términos de algunos derechos institucionales, pero cuando vemos las violencias que siguen viviendo, sobre todo las lesbianas y sobre todo las trans y también los gays, ¿verdad? Cuando una piensa en que se levanta una muchachita o en su colegio, su madre la echa de la casa porque fue a una marcha del orgullo gay y la vio en Facebook o algo así, actualmente, pues esto pasaba también en los 80s. No teníamos Facebook, era más tal vez el corrillo de las voces familiares o de amistades o así, ¿verdad? Pero las formas de violencia siguen siendo muy parecidas. Este grupo tuvo una vida en Costa Rica de 15 años, ¿verdad? Hicimos cosas sorprendentes, diría yo, ¿verdad? Asumimos el segundo encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe en 1990. Encuentro que fue vivido con muchas violencias. Violencias estatales, violencias de la Iglesia Católica, violencias de la ciudadanía. Sí, yo recuerdo comentarios de algunos hombres de este país que le decían a familiares de una, hay que buscar esas lesbianas para violarlas. Y yo creo que ese imaginario nefasto y violento todavía continúa en este siglo XXI. Dame vos, ¿cómo te empezaste vos a entender en tu existencia? Uy, antes que decías que verdad, soy lesbiana y que orgullosamente lesbiana, he tenido esta conversación con mucha gente de lo mucho que a mí me costó llamarme a mí misma lesbiana. Y sí, obviamente está todo este estigma súper sexualizado del término lesbiana que a mí me costaba demasiado. Entonces, ok, yo decía, bueno, tal vez a mí me gustan las mujeres, pero tal vez no soy lesbiana. Tal vez es algo pasajero o algo. Yo le huía de toda manera a llamarme lesbiana. Entonces yo le cuento a la gente que ahora lo digo tan orgullosamente porque me costó mucho. Entonces ahora es muy mío, digamos. El yo soy lesbiana es muy mío porque me costó tanto. Sí. Fue como un proceso muy difícil de yo verme a mí misma en el espejo y decirme, sí, usted es lesbiana y tiene que aceptarlo porque no es nada malo. Claro. ¿Qué derecho te parece a vos que hay que luchar en este momento? Creo que ahora tengo tan presente el matrimonio igualitario. Sí, no he podido dejar de pensar en eso por mucho tiempo. ¿Verdad? Está la opinión consultiva, está la ineficiencia de la sala para darnos algo, ¿verdad? En este momento siento que hay otros derechos y que nuestros movimientos se han dedicado mucho al matrimonio igualitario, pero no así con la misma fuerza a otras discriminaciones que se están viviendo. Dentro de las cosas que también me han pasado en este país fue un día estar en Avispa. En Avispa había un bombillo amarillo. Ese bombillo, la propietaria lo encendía cada vez que llegaba la policía, ¿verdad? Era puerta cerrada, ¿verdad? Entonces, las parejas que estábamos bailando, ¿verdad? Entonces estábamos, qué sé yo, dos mujeres bailando, dos hombres bailando, y todo el mundo feliz en el baile, en la fiesta del viernes o sábado, los domingos juveniles, y de repente, ¡pum!, se prendía la luz blanca, y todo el mundo tenía que cambiarse de parejas, ¿verdad? Entonces un domingo estaba yo ahí bailando y con quien estaba bailando ya entró la policía. Entonces en ese momento llegó uno de los policías y me tocó la espalda y me dijo, ¿me acompaña? Le dije, ¿a dónde?
Estoy hablando hace buenas décadas de eso. Uh-huh. Y me decía afuera, le dije, no, un momentico, si quiere hablar conmigo, hablamos por aquí dentro del bar. Uh-huh. Entonces hablamos dentro del bar. Y el tipo me dijo, mire, es que Sodoma y Gomorra dice, de lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Me dijo él, que esto es prohibido, que no sé qué, y usted no puede bailar con una mujer. Le digo, pero ¿cómo no puedo bailar con una mujer si yo bailo con una mujer en las fiestas de mi familia, en todo lugar? O sea, uh-huh, yo no bailo con un hombre, punto. ¿Y desde cuándo la Biblia dicta lo que puede o no puede hacer la policía? Imagínate, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, yo le pregunté al señor policía, le dije, bueno, cuénteme una cosa, ¿me va a detener o no? Porque yo pagué 500 colones para venir a bailar. Y di media vuelta y seguí bailando. Ajá. Esa fue la manera en que la luz blanca de la avispa se acabó. La discriminación, sí es cierto, es por ignorancia, pero creo que también es por extrañeza. Porque creo que hay mucha gente que dice, las personas gays o las mujeres lesbianas, las personas trans, son extrañas a mí, no tienen nada que ver conmigo, son personas de afuera. De mi círculo están afuera y no tienen nada que ver conmigo. Entonces yo no las conozco, no las entiendo, entonces no conocen lo que es la empatía. Las luchas por estas existencias, ¿sí? Lésbica, gay, trans, bisexual, intersex, pues deben darse todos los días y en todos los campos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no me gusta el término LGBTI. Me parece que es una marca, así como si fuera la Mac o si fuera la McDonald's o no sé, una cosa así. Sí. No me representa en esa manera. Y siento como que las poblaciones, y sobre todo las poblaciones que no tienen ese acceso que vos y yo hemos tenido, tanto a la educación universitaria como a la educación en derechos humanos o otros intereses como de las organizaciones, la gente no entiende. ¿Qué es eso? LGBTI, ¿con qué se come? ¿Verdad? Creo que tenemos que estar orgullosos todos. Sí. Porque eso le trae felicidad a la gente, tanto para uno mismo y para una misma, y para la demás gente. El tener amigas lesbianas, el tener amigos gays que están ahí luchando para sentirse felices con lo que son, a mí me ha traído demasiada fortaleza. Creo que es, claro, es esencial. Y además es una manera de tener una mejor calidad de vida y una salud mental mucho mejor. Definitivamente. ¿Verdad? Porque, o sea, yo le digo a las lesbianas, principalmente a las lesbianas, ¿verdad? Y a los gays, pero sobre todo a las lesbianas. Uh-huh. Muchachas, si pueden, díganlo ustedes primero. Uh-huh. En su lugar de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Hagan su red de apoyo y toda la cuestión, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ese sonido, ¿verdad? De uy, qué miedo, si se dan cuenta, uy, qué miedo, ¿verdad? Ese miedo carcome la vida.